Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Can you hear me? Hola, hola. Hello, coach. Good evening. Nice. Good evening. Welcome. Thank you so much for being on time and also for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Okay. Todavía faltan un par de compañeros que ingresen, pero it's time, right? So tenemos que dar inicio con los que estamos. So it's Friday, right? Even though it's not Friday by real, but it is Friday, right? Porque no tenemos clase mañana, entonces ahora es como si fuera pues nuestro viernesito. Mañana ya usted tiene permiso de irse de parranda, sí. Si así lo desea, obviamente si ya terminó la plataforma, right? Si no, no hay parranda si no ha terminado la plataforma. So, welcome, as I told you, this is the end of the week, right? So, prácticamente estamos terminando nuestra semana 3. La próxima semana sería la cuarta e última, right? Última semana del módulo, por lo tanto, debemos de tener la plataforma lista para que la otra semana no tengamos ningún problema, ningún atraso. Ok. So, nice. Let's start. Ok. We are going to start with a recap. Siempre iniciamos ahí como haciendo como un tipo repaso, es decir, yo acordarme de qué es lo que hemos estado viendo, qué es lo que yo debo de tener clarito, presente en este módulo, right? So, let's see, Dora Stephanie. Okay, no problem. Dora Stephanie. Vamos a ver. Romeo Antonio, tell us how you feel today. I feel good. Perfect. I feel good. Okay. I feel good. Nice. Let's see, Claudia Xiomara. Claudia Xiomara, tell us. Let's see, what is a today date? What's a today day? What is a today date? Today is Thursday, 14, 2023. Okay, very nice. Xiomara, today is Thursday, right? Thursday, September 14th, 2023. Remember, se va a decir el día, la fecha, el mes y el año. Okay, nice. Let's see. Reina Esmeralda. Reina Esmeralda. Let's see. Tell us any sentence using a preposition, ¿ok? Cualquier oración, pero que lleve una preposición, cualquiera. Hi, las preposiciones son las de adentro, afuera, son esas, ¿verdad? Okay, tengo una. The clock is behind the door. Okay, the clock is behind the door. Behind, Behind the door. behind, Okay. okay. Very nice, very good. Let's see, Adriana Beatriz. Adriana Beatriz, denos una question with the verb to be. Cualquier pregunta del verbo to be. Question, cualquier sujeto. Is he a student? Very good. It's he a student. Recuerde lo que mencionamos con las W, las to be questions que se llaman también yes, no question. La idea es que la persona se le haga más fácil responder, ¿verdad? Porque is he a student? Respuesta positiva, yes, he is. Respuesta negativa, no, he is not. Okay. Very good. Very nice. Let's see, Jacqueline Beatriz, tell us, let's see, a WH question, ok, veamos una
oración, pregunta, perdón, pregunta con el WH, where, por ejemplo, where. El where is the hospital? Okay, very good. Where is the hospital? Como que usted haga la pregunta, ¿dónde está el hospital? Right? Very nice. Where is the hospital? Nice. Let's see, Alexis Alberto. Alexis Alberto, let's see, tell us, let's see, how do you spell your second name? Alexis, how do you spell your second name? My second name is spelled Alberto. Perfect, Alberto, right? So that's your second name. So very good, Alexis. Let's see, Victor Manuel. How are you, Victor Manuel? How you feel? I am so-so. I'm ready for the class. Very good. So-so, ready for the class. Very nice. Let's see. Vamos a preguntarle a Rolando Daniel. Rolando Daniel, tell us. How is your best friend like? How is your best friend like? Me está preguntando qué es lo que me gusta de mi mejor amigo, o sea, de lo que estamos hablando. No. Recordemos esta ¿Cómo pregunta. ¿Cómo es de su personalidad? Ah, there you go, there you go. Recuerde que hemos mencionado en esa pregunta que no es que lo que le gusta al amigo en este caso, sino cómo es, right? So, how is your best friend like? My best friend like tall, alto. Tall, okay, he is tall, Tall. No sé qué más. Okay. Recuerde que por ahí nos quedamos ayer, ¿verdad? Viendo como unos adjectives de la imagen que teníamos. Vamos a repasarlos y los vamos a usar, pero lo que me interesa es que usted comprenda la pregunta, ¿verdad? Cuando uno le hace la pregunta, sepa qué le estoy preguntando, porque lo venimos viendo, la venimos repasando, ¿verdad? Nadie me puede decir, yo no sé qué me está preguntando cuando me dice, how are you? No, ya todos hasta tenemos diferentes opciones de respuesta, ¿verdad? Nice. I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia. Ya creo que ya vino el que tenía que venir. Deje mirar por acá. Espérenme que no le di compartir pantalla completa y no van a mirar completo. So, veamos, this is the night 10. So, today is Thursday the 14th, right? So, please let me know if you are here. Adriana Beatriz? Present. Nice. Alexis Alberto? Present. Nice. Alison Rebecca? Present. Nice. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Angel, no. Blanca Margarita. Present. Nice. Blanca Margarita. Carlos Andrés. Present. Nice, Carlos. Claudia Xiomar. Present. Nice, Miss Claudia. Christian Alexander.
Christian Alexander, no. Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Dora Stephanie. No. Elida Beatriz. Elida Beatriz. No. Presente. Ah, okay. Eric Anderson. Eric Anderson. No. Steven Miranda. Este Steven agarró desde ayer la vacación, ¿verdad? No vino ayer. Dora en el chat puso que está presa. Dora Stephanie. Bien, le vamos a poner entonces. No he visto el chat de Zoom. Floridalia. Floridalia, no. Jacqueline Beatriz. Present. Nice, Miss Jacqueline. José Isaac. José Isaac, no. Karina Elizabeth. Present. Nice. Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice, Marvin. Raúl Alejandro. Present. Nice, Raúl. Isaías, present, Miss. Reina. Ok, Isaías, aquí lo vamos a colocar. Reina Esmeralda. Present. Nice. Rolando Denia. Present. Nice. Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Okay, Víctor Manuel. Jocelyn Elizabeth. Present. Okay. Nice. Okay, so aquí. Han faltado varias, pero ni modo. Dora Stephanie, ya le colocamos asistencia. Bien. We are going to continue where we stop, ¿verdad? Estábamos viendo esto. ¿Se acuerdan que dijimos que estos son adjetivos, right? Adjectives. Son palabras que nos ayudan a describir apariencia física o apariencia de emociones, right, de sentimientos, que es aparte. So, let's see. No sé si los leímos todos estos o quedó pendiente. Creo que los leímos todos. No me acuerdo si en este grupo. Sí, los leímos todos. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense bien. Voy a poner aquí al grupo este que se me ha perdido. Bien, so, dijimos que estas son palabritas que me van a ayudar a mí a describir a una persona, a alguien, ¿verdad? So, cuando yo le diga, hey, how is your mom like? Le estoy preguntando, le estoy diciendo cómo es su mamá, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Y ahí puede empezar usted a describir con el adjetivo que más considere. Ok, so, what we are going to do, miren, we have tall, short, thin, handsome, heavy, friendly, good looking, very pretty, quiet, talkative, serious, funny, and shy. Okay, so vamos en este momento, ya acabo de enviar al grupo de WhatsApp esta imagen para que los tenga por ahí. Si no tiene el manual, yo siempre se lo mando ahí por aparte. Bien, vamos a crear cuatro salas, ¿ok? Cuatro grupos. En el grupo que a usted le corresponde, vea cuántos son y decidan a quién van a describir.
si bien es cierto, no nos conocemos. Yo no sé si fulanito, menganito aquí es alto, es bajito, es corto, es delgado. No, no sabemos, ¿verdad? Podemos juzgar por la cámara, la apariencia, lo que logramos ver, el cuadrito, ¿verdad? Pero no conocemos a fondo al compañero como para decir este es tímido, este platica mucho, este, ¿verdad? Es enojado porque no conocemos, pero vamos a tratar de en el grupo que nos toque describir a alguien usando las la imagen que les envié, ¿verdad? Los adjetivos estos, hay muchos más adjetivos porque hay un montón, pero de momento quedémonos con estos. Más adelante usted va a ir viendo más adjetivos para ir aumentando su vocabulario. En este momento use nada más los que están ahí en la imagen. Por ejemplo, en el grupo 1 está Adriana Beatriz, Ana Marisol, Dora Stephanie, Jacqueline Beatriz, Karina Elizabeth y Marvin Alberto. Entonces, este grupo va a decir, vaya, ¿a quién describimos? ¿A quién? Yo diría Marvin Alberto, porque mire, todas son ladies y él es el único caballero. Entonces, si no sabemos con la apariencia, pues le preguntamos, mire, usted es alto, usted es delgado, usted es este pelo largo, pelo corto, qué sé yo. Y este, no ponga el nombre, o sea, en el equipo donde usted va a reunirse, solamente decidan y diga, ah, describamos a fulanito. Y ya con la ayuda de fulanito lo vamos a escribir ahí unos par de oracioncitas y no le diga a quién, o sea, cuando nos venga aquí al grupo nosotros, nosotros vamos a tratar de adivinar quién es, ¿verdad? Entonces usted solo ponga, he is very friendly, he is very talkative, he's like very good looking, qué sé yo, pero no diga el nombre. Nosotros lo vamos a tratar de adivinar. So, ¿estamos claros con la indicación? Yes. Okay. Yes. Nice. So let me open the rooms. Le voy a dar 5 minutitos. Vean a quién van a describir en su grupo, lo escribe y cuando regresemos uno lo va a leer y los demás adivinamos.
Okay, welcome back. Vamos a ver, no sé si lograron terminar, pero vamos a mirar. So, aquí tengo yo con quién usted estaba trabajando, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos en orden. Number one, group number one. Tenemos a Adriana Beatriz, Ana Maribel, Dora Stephanie, Jacqueline Beatriz, Karina Elizabeth y Marvin Alberto. So, no sé quién de ustedes va a leer lo que escribió y vamos a intentar los demás adivinar de quién estará hablando el equipo. Vamos a ver si podemos, intentémoslo. Miss, podemos hacerlo entre dos. Ok. Del grupo. No problem. Okay. Yeah, no hay problema. Vamos a ver. Bueno, yo quiero empezar y no sé si alguien más también no, me puede seguir. Nosotros describimos, bueno, vamos a ver. She's funny. Bueno, no se mira, pero nos dijo que short. Quiero ver. Friendly. ¿Y cómo se dice cabello? Hair. El cabello de ella, hair, hair. Ah, es black hair. Okay, she has black hair. Okay, so ella dijo que era short. Eso no lo podemos ver, va, porque no sabemos, hay que adivinar. Va. Compañeros, digan ustedes, ¿quién cree usted que estaba siendo descrita? Ajá. ¿Podría repetir los miembros del grupo? Vaya, vamos a ver. Los participants right here. Dice que era Adriana Beatriz, Ana Maribel, Dora Stephanie, Jacqueline Beatriz, Karina Elizabeth y Marvin Alberto. Ajá. Yo digo que Karina. Karina. Yo digo que Adriana. Por Karina. Yo digo que Adriana. Yo creo que Jacqueline. Dios guarde. Yo me voy a inclinar por Adriana Beatriz. Because of her hair. Todos nos equivocamos, Jacqueline. No, sí, ya dijeron quién es, pero un muchacho lo dijo. ¿Quién? Romeo dijo. No, no, no sé, no sé. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Víctor Manuel. Adriana dije. Adriana Beatriz. So, yo dije Adriana Beatriz también. Okay, nice. Okay, so nice. Ya ven que sí, más o menos ahí adivinamos. Let's see. Continuemos. Grupo número dos, que poquitos eran el grupo dos. No sé si lo hicieron. Está solamente Reina Esmeralda, Rolando Daniel y Romeo Antonio. So, veamos, no sé. Sí, sí lo hicimos. Ok. Sí lo hicimos, teacher. Bueno. Yo voy a describir al compañero. Ok, go ahead, Reina. My friend is friendly, salt. Preguntamos su estatura y es alto, salt, and very funny. Very funny. Ok, very funny. No ¿quiénes sé. Estaban en el grupo? Rolando, tiene que ser entre Rolando y Romeo, porque son los dos que están y de ahí estaba Reina. ¿Quién creen ustedes que es? Rolando un poco más serio y más, como que más gracioso Rolando, no sé si será él. Rolando. Rolando. Estamos bien, Reina Esmeralda, nos yo equivocamos. Creo que Romeo.
Romeo, teacher. Romeo, Antonio, yo decía Romeo también. So, Romeo, usted es alto, entonces, mire. Bueno, ya ven, estamos conociendo a los compañeros. Ok. Very good, very nice. Let's see the next room. Vamos a ver, la sala 3 estaba Alexis Alberto, Blanca Margarita, Carlos Andrés, Cynthia Allison y José Isaías. Ajá, ¿quién va a hablar? Yo voy a describir. Alexis, vamos a ver si adivinamos. Ok. My classmate is friendly, is quiet, is shy, is serious. Ella nos dijo que es short, aunque igual no lo sabemos. And she's very pretty. She's pretty, she's short, she. Okay. Sí. Veamos quién podrá ¿Está ser. En el grupo? Está Blanca Margarita, Cynthia Allison y Catherine Yvonne. Apostaría por Catherine Yvonne. Yo creo que Catherine Yvonne. Catherine Yvonne, sí. Sí, Cynthia. Pues, todos adivinaron. Catherine Yvonne, that's you, right? So that's you, okay? Very good, very nice, okay? Bueno, ahí hubiera dicho, cabal, long and black hair, largo, cabello largo y negro, long, black and black hair. Okay, nice. Y vamos a la última salita donde está Alison, Rebeca, Claudia Xiomara y Raúl Alejandro, no sé si describieron a alguien. Hola, hola, grupo 4. No, no, nadie del grupo 4, solo eran 3. Yo voy a describir al compañero. Ok, Claudia, sí. A la persona que vamos a describir. My classmate, he uses glasses, okay. He uses is fat. His hair is black and short and friendly. And friendly. Okay. ¿De quién estamos hablando, compañeros? ¿Quiénes es estaban? Es que aquí está, está fácil porque era el único. Alexis Alberto. No, es Raúl, ¿verdad? Raúl Alejandro. Raúl Alejandro, pero como ahorita no tiene cámara, Raúl Alejandro, no lo podemos mirar. Pero él es, porque no hay otro. Y si es he, right? So he is, so Raúl Alejandro. Nice. Bien, vamos a compartir pantalla. Mire, hay un montón de adjetivos más, pero que aprendamos esto ya hay ganancia, ¿verdad? Que usted escriba en unas 2 líneas, 3 líneas, cómo es la persona físicamente y alguna característica de interior, pues está bien. So, let's continue aquí. Ok, so I'm wearing boots. I'm not wearing boots. Vamos a iniciar esta nueva sección y con esta nueva sección vamos a ver un tiempo gramatical diferente. Ya vamos a ir abandonando un poquito el verbo to be y vamos con el presente continuo. El día lunes vamos a ver más a detalle qué es y en qué consiste el present continuous, pero le adelanto que esta frase, esta oración que está acá, I'm not wearing boots, ya está escrita, ya está diseñada en el presente simple. Perdón, presente continuo, ¿ok? Este es el famoso tiempo del ING, ¿verdad? El ING. So, pero lo vamos a ver bien a detalle el lunes. We are going to start with the clothes, ¿ok? Look, clothes.
hay una TH ahí, right? So, clothes, el vestuario, la ropa, dice usted, okay? So, right here we have like two types of clothes, right? So, we have clothes for work and we have clothes for leisure, okay? ¿Alguien sabe qué quiere decir esto de leisure? Clothes for leisure. Es como la ropa que hace. Yes. Ropa casual y ropa formal. Ah, there you go. Ajá, es como ropa de trabajo y a veces nosotros así clasificamos nuestra ropa. O sea, dice, esta es la ropa de salir. Esta es la de estar en la casa. Esta es la de dormir. Esta es la de que va a ser el trapeador en un poco tiempo, right? So, ahí vamos clasificando el vestuario, right? Y acá nos lo presenta así como ropa de trabajo y ropa de ocio, ¿verdad? De paseo, de alguna actividad. Que usted lo hace, no va a ir por decir algo al parque. Voy a ir a caminar al parque y va a ir con unos grandes tacones y un traje, ¿verdad? No, usted tiene una leisure cloth que ocupa para ese tipo de activities, right? So, veamos el vocabulario. Miren, voy a tratar de mandarles más vocabulario de ropa, pero porque le va a quedar la tarea para el día lunes. Pero, de momento, el vocabulario que usted trate de captar y aprender y que no se le olvide es el que está aquí. Porque, el día lunes, fíjese bien, el día lunes usted va a describir cómo anda vestido, ¿ok? ¿Qué ropa anda? Yo le voy a hacer la pregunta como, what are you wearing today? ¿Qué está vistiendo? ¿Cómo está vistiendo hoy? What are you wearing today? Okay, what are you wearing today? So, esa preguntita le voy a hacer el lunes. ¿Qué, cómo anda vestido? Eso quiere decir, what are you wearing today? ¿Cómo anda vestido hoy? So, vengo yo y contesto. I am wearing. Y ahí, ¿verdad? Empiezo. I am wearing a blue jeans, okay? A red blouse. I'm wearing sandals, or I'm wearing tennis sneakers, right? So, I'm wearing a clock, I'm wearing a type, I'm wearing a scarf, okay? So, el día lunes usted va a empezar describiendo cómo anda vestido, okay? So, veamos el vocabulary for work, okay? Vamos viendo. Tenemos, por ejemplo, al inicio la shirt. Mire, no es lo mismo una t-shirt, que es la que tiene aquí el niño, con una shirt, right? Que es una camisa formal. La shirt es la camisa con cuello, ¿verdad? De formal. Then we have a type. La type es la corbata. Typed. We have a belt right here. ¿Qué es el belt? Lo que casi nadie usa. Cinturón. Yeah, there you go. Cinturón, cincho, dice uno. Poner el cincho. So that's the bell. What else we have right here? We have a coat. El coat es un abrigo, ¿verdad? Una prenda que quizás nunca vamos a usar aquí en El Salvador, right? So un coat es un abrigo, así como de la familia peluche, así como lo ve aquí. Okay, so what else? ¿Qué más tenemos? Mire, tenemos una jacket. La jacket es la chaqueta, así decimos nosotros, ¿verdad? La chaqueta. So that would be the jacket. What else? We had pants. Fíjese bien, nosotros en español me voy a poner un pants, dice usted, se pone una cosa aguadita, ¿verdad? Como para hacer algún deporte. Pero en realidad los pants son los pantalones de vestir. El pantalón de tela, dice usted. Ese es un pants. Y este tiene que ir en plural, ¿ok? Al igual que los zapatos, los lentes,
debe de ir en plural, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Pants, recuerde, es el pantalón de vestir, el pantalón de tela. Todo el conjunto es un suit. Este ya sería el traje, ¿verdad? El traje de saco, corbata, es un suit. Saco, pantalón, perdón. Igual lleva corbata, ¿verdad? Then we have shoes, ¿ok? Zapato normal, zapato negro de vestir, son shoes. Lo único que es, recuerde que es plural. Cuando usted me diga, mire, mis zapatos son blancos, usted me va a decir, my shoes are. No me vaya a decir, my shoes is. No, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es plural. My shoes are black, right? So, let's see las prendas de la dama. Veamos una blouse, la blusa, dice usted, right? La blouse. She's wearing a scarf, ¿verdad? Y aquí está usando un scarf, que es una bufanda, ¿verdad? Un scarf. What else? We have a skirt, la falda. La falda es una skirt. How do you say zapato de tacón? High heel shoes, ¿ok? No se le olvide, high heel shoes. El día lunes a cualquiera le voy a preguntar, how do you say zapato de tacón in English? ¿Cómo se dice zapato de tacón en inglés? Y usted me va a decir, oh, it's high heels shoes, ¿ok? High heel shoes. Veamos la ropa de leisure, que es como de tiempo de ocio, tiempo de salir, de que no tiene que estar trabajando. So she's wearing a hat. Una hat es un sombrero, ¿verdad? Un hat. El otro tiene una cap. Esta ya sería una gorra, ¿verdad? Una gorra, no es lo mismo, pero sí, funcionan quizás para el mismo objetivo, pero el hat es un sombrerito, puede ser que tape o que no le tape, como una cap, una gorra. What else? We have aquí un sweater. Mire, ya no vaya a decir, ay, tengo frío, me voy a poner el suéter. Así decimos, ¿verdad? Me voy a poner el suéter. No, diga sweater. Ok. I'm going to use my sweater. Que es prácticamente una tela, así un material un poco peludito, un tanto gruesocito. What else? Tenemos gloves, que son los guantes. Y boots, las botas, right? Boots. Ay, vean acá que se está jeans. Mire, y está señalando el pantalón. So, en inglés ya dijimos que es plural, right? Son los pantalones. These ones are jeans. A este sí, mire, le decimos jeans, que es así como de lona. Así dice usted, ¿verdad? De lona, una prenda así. What else? Tenemos una t-shirt. Mire, este es una shirt, la formal, y esta es una t-shirt, la que es así como una camiseta. Rolando, Denny. Entonces, para decir, para formar la oración con, por ejemplo, pants, sería con are. Sí, usted me dice. Igual con jeans. Usted me dice, these are my jeans. Estos son mis pantalones, ¿ok? These are my shoes. These are my boots. Así sería, ¿ok? Si usted me dice, mire, yo ando una camisa verde. I am wearing a green shirt or t-shirt en este caso, ok, pero ya estoy hablando de zapatos, de pantalón, short, calcetines, guantes, son dos, entonces ahí voy a decir are, I'm wearing black boots, the boots are mine, ok, so plurales. What else we have right here, shorts, ya está en plural, igual. Socks, los calcetines tienen que ser dos, ¿verdad? Y del mismo color, poner uno de uno y otro de otro. A veces así hace, ¿verdad? Está de moda. Uno con oreja y uno sin oreja.
Pero acuérdese, todo lo que usted vea, ese son plurales, right? So usted no me va a decir, the socks the socks is brown. No, aquí the socks are brown, porque son los dos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué otra ropa tenemos? Un raincoat, este sí lo usamos, mire. Es la capa de lluvia. ¿Cómo le decimos? La capa, ¿verdad? La capa de lluvia, ropa de salir a mojarse, right? So, tenemos un raincoat y tenemos un dress. El dress es el de la dama, el vestido, right? Pijamas. Pijamas is the same like in Spanish, right? Pijamas. Swimsuits es la ropa de baño, ok? Swimsuit es una ropa de baño. So, hay más palabras del vocabulario de vestuario, hay un montón. Voy a tratar de enviarle un parcito para que le sirva a usted, porque el día lunes usted va a decir cómo anda vestido. Y sea acá, en esta imagen no está la prenda que usted anda, pues probablemente se quede ahí un poco pensativo. Entonces le voy a mandar una imagen donde hay más prendas y así el día lunes que vengamos usted me va a decir, I'm wearing a blue blouse, I'm wearing high heels, I'm wearing the pants that are color yellow, no sé, green, lo que sea, right? So, el día lunes vamos a iniciar con eso. So, let's see. We have right here the colors. Mire, usted me puede decir, no, mire, yo los colores ya me los puedo. Qué bueno. Ok. Y aquí nos ponen los colores más básicos. Hay más, muchos otros colores, pero estos son como los más esenciales, los más básicos, los que usted ya se puede esperar, ¿verdad? Lo voy a leer una vez y igual no nos vamos a detener mucho en esto porque se asume, ¿verdad? Que más o menos dominamos los colors, right? So we have right here red, we have pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple, okay? So, esto de light and dark es lo que nosotros en español decimos, este verde claro, este verde oscuro, ¿verdad? Light blue, este sí ya es el celeste, right? Light blue es el celeste. What else we have right here? Other colors, mire, pero no están todos, hay muchos más colores, pero con que domine los que tengo acá, estoy bien. Veamos aquí el dark gray, light gray, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Gris oscuro, gris claro. Brown, dark brown, beige, light brown, black and gray. So, los colores, ¿verdad? Los colores más usados. Por ejemplo, aquí falta el silver, gold, que sería plata y como color bronce, oro, dice usted. ¿Ok? So, let's see. Vamos a poner aquí la pregunta. Which is your favorite color? Which is your favorite color? So, la vamos a dejar acá en el chat. Which is your favorite color. Veamos, si yo le pregunto a Claudia Xiomara, Claudia Xiomara, which is your favorite color? My favorite color are pink. Arc or is, Claudia Xiomara? Perdón. Arc or is? ¿Cuál voy a usar? Acuérdense que el R es plural. Cuando tengo dos, tres, cuatro, cinco, también. Are pink and yellow. Ok, ahí sí ya está bien porque me está diciendo dos colores, ¿verdad? My favorite colors are green and yellow. Ok, ahí sí. Pero si usted solo tiene uno, my favorite color is, ok, no are, is, porque solo es uno. My favorite color is green, it's yellow, right?
So that's the way. Veamos, Jacqueline Beatriz, what about you? What is your favorite color? My favorite color is red. Perfect. My favorite color is red. What about you, Romeo Antonio? What is your favorite color? My favorite color is light blue. Light blue, okay. Let's see, vamos a preguntarle a Víctor Manuel. What about you? What is your favorite color? My favorite colors are purple and black. Purple and black. Okay, are, ahí sí, miren, Víctor Manuel empleó el verbo to be correcto. Ya dijimos que cuando es uno, is, son dos, tres, un millón, 50,000, are, okay, are, plurales. Let's see, Catherine Yvonne, what about you? What is your favorite color? My favorite color is black. Black, okay, nice. Adriana Beatriz, what about you? What is your favorite color? My favorite colors are green, white, and black. Okay, white, black, and green. Okay, nice, Adriana Beatriz. So we have like 7 more minutes, menos lo de la asistencia, 5 minutos. For this conversation, okay? The name of the conversation, it's a disaster, right? My goodness, it's a disaster. And look at the picture. Están como en una laundry area, right? So están en una laundry area. Y vamos a ver qué sucede. La conversación es between Pat and Julie. It says, Pat, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a like a blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait a minute. Okay, and I'm sorry. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh no. All our clothes are like blue. Here is the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Okay, so veamos la conversación una vez. Dice, excelente, nuestra ropa ya está seca. Okay, prácticamente la cultura de ellos es ir a un lugar a lavar la ropa y ya sale limpia y casi seca, ¿verdad? Entonces por eso es que sale, quiero ver acá la parte esta, ok, le dice ella, great, le dice, nuestra ropa ya está seca, le dice, porque ya está como seca en la lavadora, le dice, le pregunta, ¿dónde está mi nueva blusa? Y le dice, Julie, ¿de qué color es? Es blanca, le dice, y le dice, bueno, aquí hay una celeste, una blusa celeste, ¿es tuya? Le dice, no, no es mía, y se queda como viendo, pensando, espera, es mía, es un desastre, oh no, le dice, toda nuestra ropa está celeste, y ya le dice, aquí está el problema, estos pantalones nuevos, whose jeans are they? ¿De quién son estos pantalones? Ah, son míos, dice, lo siento. No sé si alguna vez le ha pasado a usted algo parecido así, pero que se mancha una ropa con todo. Entonces ellos están lavando y toda la ropa le ha quedado celeste, ¿ok? Y ella está buscando su blusa blanca, ¿ok? So, vamos a ver si todavía tenemos tiempito para que una parejita lo lea por lo menos. Vamos a ver. Rolando Daniel, sea usted Pat. Y vamos a ver a quién no le hemos preguntado de los que tienen camarita. De las niñas, ya le preguntamos a todos, mismo modo. Reina Esmeralda, le va a tocar el second round.
Vamos, Reina Esmeralda, usted sería Julie. So go ahead, please. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's gray. Here's light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's my disaster. Oh no, all clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay, thank you. Nice. So, whose? Ahí está preguntando. Whose? Estos están en las WH questions, right? Dijimos que este denota posesión. Como que yo diga, aquí la pregunta dice, ¿de quién son estos pantalones? ¿Ok? De que me denota el whose, posesión. ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es esta computadora? ¿De quién es X cosa? Right? ¿De quién sería como el whose? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Ok? Whose, pero que denote posesión, de que le pertenece a alguien, lo que sea, el item que sea, right? Nice. Veamos acá la pronunciación. Whose, right? Whose, blouse, dry. Dry dijimos que es como seco, ¿verdad? Ya está seca. Bien, vamos a continuar la próxima semana. Vamos a volver a retomar por aquí, por esta conversación. Recuerde que de tarea usted no puede inventar, porque no puede escribir ahora y decir el lunes que anda de azul y va a andar de negro, no, ¿verdad? Sí, le va a tocar en el momento ver qué ropa anda y describir, ¿verdad? La ropa. Entonces, yo voy a tratar de mandarles más tarde o en el transcurso del fin de más imágenes de vocabulario de ropa, para que usted vea cómo se dice que si no está la prenda que usted va a usar ese día ahí en el libro. Y lo describe, ¿verdad? Mire, I'm wearing sandals o light blue sandals. I'm wearing black shorts. I'm wearing a green shirt. And so on and so on. Ok, puede mencionar accessories también, like a bracelet, earrings, necklace, watch, and so on and so on. Bien, es hora, pero quiero verificar si alguien más entró después de que pase la asistencia. Nada más verifique si está Ángel Leonardo. No. Christian Alexander. Present. Okay, Christian. Eric Anderson. Steven Miranda. No. Floridalia. Yanira de Los Ángeles. No. Okay, bien. Nada más. Los demás, no lo mencioné, pues ya tiene su asistencia. So, please enjoy your weekend, right? No hay clase mañana. Espero vaya bien con la plataforma. Varios me han estado escribiendo ahí. De una o de otra manera le envío, ¿verdad? Para que usted pueda completar. Y la otra semana, recuerde que es la última. Entonces, si le queda chancecito el fin de semana, avanzar para que la otra semana ya usted solo haga el examen final y ya, ¿verdad? Le quede libre. Y vamos a tratar de repasar siempre lo que hemos estado viendo, porque eso tiene que estar clarito, ¿verdad? Como crystal water, no como el río es el water, claro como el agua cristal.
Okay, so thank you so much for your time and everything, and I hope to see you next Monday. Okay, so good night. Bye bye. Rolando tiene una question. Sí, y ya para, digamos, yo que ya terminé, ¿verdad? Y para la otra semana ya solo quedaría como estar repasando, básicamente. Pero ya cuando termine el módulo, ¿cómo pasaría? ¿Cómo procedería? Bye. Fíjense que la otra semana igual yo les explico, o sea, esto ya es algo administrativo, pero normalmente pasa una o dos semanas que le dan como una vacación algunas veces, ¿verdad? Para iniciar el siguiente módulo. En algunas ocasiones no han tenido vacación, pero casi siempre, como tienen que ver quién completó, quién llegó al porcentaje para seguir al siguiente nivel, entonces se tardan a veces una semana. Pero igual, así como lo inscribieron a este, a su correo le mandan tal día inicia con este link, con este grupo, con este grupo de WhatsApp. Entonces, lo mismito como inició en este, lo van a invitar para que continúe en el siguiente. Igual la otra semana yo le doy alguna información para que usted esté al tanto. Ok, muchas gracias. Okay, Rolando, no problem. So thank you. Appreciate your time. So enjoy the rest of the night. Okay, and see you next Monday. Okay, bye bye. Take care. Enjoy your thank weekend. You, miss. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night, miss. Bye bye. Good night, miss. Good night.